4 meses más. ¿No estás emocionada? Oh, bueno, es que podría estarlo. Es que no sé, no lo había pensado. Oye, debes estar emocionada. Oh, pues supongo que tal vez sí estoy un poco emocionada. ¡Eso pensé! Sí, y, ¿por qué estoy emocionada? Porque el nuevo libro de Daring Do saldrá en solo 4 meses. ¡Es así de emocionante! Ahora, ¡qué impresionante e increíble aventura crees que tendrá Daring Do en su próximo libro, eh! Al fin logrará descubrir la fortaleza de Talokan. Solo para tener que enfrentar su terrible e impenetrable defensa de arqueros. Y si lo hace, su destreza, ingenio y valor podrán salvar el día. O su siguiente aventura la llevará cara a cara con el mismísimo, el enorme y horrible Awisabi. ¿Se acobardará? ¿Saldrá galopando? ¿O se lanzará a él en picada? Sabiendo bien que, a pesar de todo, el mayor desafío que ha enfrentado no podrá ser rival para... ¡Cuidado! Oh, no estoy segura de que resista 4 meses más. My little pony, my little pony. My little pony. Me preguntaba qué era la amistad. My little pony. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel, de gran corazón. Ser amable es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es My Little Pony. Pero siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. 3 meses y 26 días. 3 meses y 26 días. 3 meses y 26 días. Hola, Twilight. ¿Estás emocionada por qué? Un poco de ayuda. ¡Qué bueno que llegaste al fin! ¿Qué están haciendo todas aquí? ¡Tenemos una fiesta de celebración! ¿Y qué se celebra este día? ¡El Día de Fiesta Nacional al Azar! Yo tampoco lo sabía, pero el ponche es delicioso. ¿Puedo decir que el ingrediente secreto es... ¡Secreto! ¿Por qué ninguna de ustedes me invitó? Yo fui a invitarte personalmente, pero al parecer estabas demasiado ocupada leyendo el último libro de Daring Do por 12ª vez. Sí, pero en 3 meses y 26 días voy a poder leer el siguiente. Ay, ¿no te enteraste? El lanzamiento del próximo libro se postergó 2 meses más. ¿2 meses más? ¡Ya he esperado demasiado! ¡No resistiré 2 meses más! ¡No lo lograré! Sí, eso sí me consta. ¿Dieron alguna razón? La editorial solo dijo que A.K. Jeerling terminará el libro en 2 meses más. ¿Cupcakes? ¿Cómo es que tú pudiste enterarte de eso antes que yo? ¡Soy la mayor admiradora! Yo la admiro tanto como tú. De hecho, yo fui la que te hizo saber de esos libros, ¿recuerdas? Es cierto. A.K. Jeerling debe ser mi autora favorita. Sé todo sobre ella. ¿Dónde creció? ¿Dónde estudió literatura? ¿Dónde escribió su primer libro de Daring Do? ¿Dónde vive? No. Aunque podría averiguarlo de alguna forma. ¿Por qué? ¿No lo entiendes? El nuevo libro obviamente se retrasó porque necesita ayuda por las tonterías cotidianas que la distraen de pasar cada segundo de su vida escribiendo. Para que yo, digo, admiradoras como yo, podamos leer el próximo libro pronto. ¡Piénsenlo, chicas! Podemos ayudarle a lavar, comprar comida, cocinar, lo que sea. Dime, ¿quién no agradecería eso? No lo sé. Lo que tal vez quiere en realidad es que respeten su privacidad. ¡Se puede negar simplemente! Supongo que tienes razón. ¡Por supuesto que sí! Bien, ¿qué tal si busca su dirección? ¿Ven? ¿Por qué viviría en esta remota parte de Equestria si no es para evitar que todos invadan su privacidad? Hay que respetar... ¡Creo que ya vi su casa! ¡Está súper cerca! ¡Por aquí! ¡Espera!
parecer, alguien ya invadió su privacidad bastante. ¡Vaya! ¡Algún pony destruyó este lugar! ¡Tal vez! ¡O tal vez Aka Yearling es una terrible e increíble holgazana! Espero que Aka Yearling esté bien. ¡Ay, no! ¿Qué tal si le pasó algo horrible? ¡Exacto! ¡Ya no habría más libros! Pero claro que ella me preocupa. También, claro. ¿Qué hacen todas aquí? Aka Yearling. Nosotras no lo hicimos. ¡Se lo juro! ¿Qué le han hecho a mi casa? ¡Nosotras no fuimos, señora Yearling! ¡Ay! Pero nos alegra saber que está bien. Oiga, sé que no es el mejor momento, pero le tengo que decir lo mucho que nos fascinan sus libros. Está a salvo. Bien. Tal vez es un buen momento para preguntarle cómo le ayudamos a escribir el nuevo libro más rápido. ¡A trabajar! Rainbow Dash, ven, por favor. Aka Yearling dejó muy claro que quiere que la dejen en paz. Debemos respetar su voluntad. Deberías decírselo a ellos. Gracias, Derrindu. Como ya lo habrás deducido, nuestra búsqueda inicial de este tesoro ha sido infructuosa. Qué amable fuiste al hallarlo por nosotros. ¡Devuélvemelo, caballerón! Es doctor caballerón para ti. Es del cuarto libro, Derrindu y la navaja de los sueños. Se quería asociar en sus aventuras. Lo sé, pero ella se negó. No puedo creerlo. La verdadera Derrindu y el verdadero caballerón. No me digas. Awisotl te envió a hacer esto. Robarás el anillo y se lo darás para que su reinado en la fortaleza de Talocan perdure 8 siglos, como lo indica la profecía. Cerca. Pero no. Le voy a vender el anillo. Empacaré y me jubilaré de la arqueología en mi plenitud. ¡Caballero necio! ¡Condenarás al valle a 8 siglos de calor abrasador! ¡En marcha, secuaces! ¿No deberíamos entrar a ayudarla? ¡Ah! ¡Claro! ¿Estás bien? Yo me encargo. Solo intentaba ayudar, señorita Du. Derrindu no acepta ayuda. Arregla sus asuntos sola. ¡Hay que ayudarle! Ya la oíste. Dice que ella trabaja sola. ¿Cómo podemos quedarnos de brazos cruzados? ¿Sabes?
¿Sabes lo que está en juego? Ahuizotl tiene el control de la cuenca de Tenochtitlan desde el tercer libro. Cierto, pero en el cuarto, ella venció a Ahuizotl y se apoderó del amuleto de la expiación, dispensando la magia oscura de la emperatriz Quetzalcóatl y protegiendo la cuenca con el radiante escudo de Razón. Pero el escudo de Razón es vulnerable al encantamiento de los anillos de Escorchero. Pero, ¿olvidas que los anillos se enviaron a los cuatro rincones de Tenochtitlan, dejando el encantamiento sin poder alguno? Solo si supones que los anillos no han sido recuperados y el que Caballeron robó no es el último para restaurar la Torre Oscura y su cruel control sobre Tenochtitlan. ¿No lo pensaste? Hay que admitirlo. Rainbow Dash tiene mucha razón. Hay que ayudarla a poner el anillo a salvo antes de que sea tarde. Ah, está bien. Pero me parece que nos meteremos en lo que no nos corresponde. Y vamos a necesitar un plan bien elaborado. ¡Allá voy, Daring Doo! ¡Ese no es un plan! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bingo! ¡Allá voy, Daring Doo! Será una aventura con la heroína más grande, valiente e increíble que podría... Bueno, tal vez necesite un momento. Solo es otra aventura. No es gran cosa. ¡Contrólate! Tú puedes. Aunque vivir algo así con Daring Doo. ¡Wow! Debo pedirle que se tome una foto conmigo. ¡O un autógrafo! No sigas con eso. Es una pony como cualquier otra. Una pony que detiene grandes ejércitos de villanos y nada más que sus cascos y su actitud y... ¡Au! ¡Ay! Creo que me dolió. ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Alto! Ah, solo eres tú. ¡Espera! ¡No te vayas! Piensa. Es tu oportunidad de impresionarla con tu ingenio y valor. ¡Soy tu admiradora número uno! Ay. ¡Espera, espera! ¡Déjame ayudarte! Te prometo que seré de mucha ayuda si me lo permites. Yo trabajo sola. ¿Por qué no hacemos equipo? ¡Solo esta vez! Mi trabajo siempre incluye secretos. Y como no se sabe en quién confiar, es mejor no confiar nunca en nadie. Pero el que no puedas confiar en algunos no significa que nadie sea de fiar. Oye, no tengo tiempo para discutir. ¡Yo tampoco! ¡Vamos! Ay, no puedo creer que hable con ella. Creo que decidieron cenar temprano antes de volver al mercado colina abajo en la ciudad. ¡Ah, ya veo! Los emboscarás como en el cuarto libro en las cuevas orabianas. O tal vez repetirás lo del tercer libro cuando derribaste a tres tipos de un solo golpe. O tal vez... Lo sé, ya me voy a callar. Solo miraré en silencio. Pero, ¿qué clase de emboscada usarás? ¡Guau! Tengo razones para creer que tienen en su poder un objeto muy importante que podría estar en venta. Bueno, ya tenía otro comprador, pero él no está aquí, así que creo que haremos un trato. ¡Caballero! ¡Ahuizotl! ¡El anillo! Rainbow Dash, tranquila, ella puede. El anillo, Daring Doo. ¡Dámelo ahora! Mira, Ahuizotl, sabes que te quiero, pero no puedo darte el anillo hasta que te lo proponga oficialmente. Interesante, porque mis amigos aquí tienen su propia declaración. ¡Pelear!
puedes, Derin, tú puedes. Derin, tú, tengo tu sombrero. ¿Quieres que te lo arroje? Derin, tú, detrás de ti. Tranquila, Derin Tú. Yo iré a ayudarte. No te molestes. Creo que ya me ayudaste lo suficiente. ¿Qué es lo que he hecho? ¡Ay, qué alivio que estés bien! Dinos, ¿dónde te duele? Aquí. Derin Tú y el anillo fueron capturados por el terrible Weasel y todo fue por mi culpa. Dash, apuesto a que lo que hiciste fue un simple error. No importa, hay que ir a casa. No podemos volver ahora. Ella necesita nuestra ayuda más que nunca. Me metí en este lío tratando de ayudar en un principio. Tenías razón, Twilight. No debí meterme en esto. Mira, aquí hay más de lo que se ve a simple vista. En cada libro de Derin Tú siempre es así. No podemos darle la espalda. Ella no quiere mi ayuda, Twilight. Tal vez, pero podría necesitarla aún así. No, mi heroína está mucho mejor sin mí. ¡Tú no eres así! ¿Dónde está la Rainbow que ayuda a cualquier pony de inmediato? O a cualquier ser, según sea el caso. Está aquí, en donde nadie la llamó. Debería estar en casa. Está bien admirar a Derin Tú, pero la pusiste en un pedestal tan alto que ya no te das cuenta de lo que vales. Está en la fortaleza, y nosotras aquí. Y no seríamos quienes somos si no vamos a rescatarla. Ni tampoco tú. Entonces, ¿nos ayudas o no? ¡Ya, Weasel! ¡No voy a tener que derribarte! Oh. Oh. ¡Ay, Derin Tú! Voy a extrañar mucho tus graciosos chistes. Ahora, iniciaré la ceremonia de colocación del anillo para tener 800 años de calor abrasador y sofocante. Punto de salvarme, ¿sabes? ¡Ya lo sabía! ¡Solo creí que necesitarías esto! ¿Te mencioné que yo trabajo sola? ¡Te mencioné que afortunadamente yo no! Oh. ¡Pongan el anillo ahora! ¡Tómenlo! ¡Ven conmigo! Ayúdame a sacar los anillos. Si podemos sacar el anillo gigante de abajo, toda la fortaleza colapsará.
¿Ese era tu plan desde el inicio? Debía buscar la forma de entrar a la fortaleza. Lo hiciste a propósito, pero... ¡ay! Creí que... No contaba con lo pesado que sería este anillo. Creo que algo de ayuda es útil a veces. ¡Deténganla! También puedes aletear, ¿sabes? ¡Ponis! ¡Corran! ¡Este lugar colapsará! ¡Voy a tener mi venganza! Jamás lo habría logrado sin ti, Rainbow Dash. ¡Ja! Tengo un libro que terminar. Tuve la mejor aventura con la mejor pony en la historia. Estuve a punto de arruinarlo porque me deslumbré con su brillo. Casi olvidé mi propio resplandor. Por suerte no lo hice. Así pude mostrarle lo importante que es confiar en los demás. Paquete de Aka Yearling. ¡Excelente! El nuevo libro una semana antes que cualquier otro pony. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Derindú y el anillo del destino!